¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva transmisión de este ciclo Soberanía y Memoria, segunda temporada 2021, acá desde el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Por supuesto, quienes nos están viendo en vivo, en nuestras redes, los invitamos a escribir y saludarnos en el chat y sobre todo decirnos de dónde son, porque nos jactamos de que somos un programa federal, donde aprovechando el contexto, digamos, ¿no? De pandemia y poder difundir este ideario malvinero a través de Internet, nos saludan por lo general todas las provincias y nos jactamos de ser un programa federal. Bien, hoy tenemos a dos invitados que, más que invitados, son dos amigos de la casa, que ya son parte de nuestra querida familia malvinera, que el año pasado, a pesar de las inclemencias de la pandemia, del aislamiento, del distanciamiento, hicieron una épica, que para mí siempre es una épica, que es editar un libro de Malvinas, ¿sí? Acá lo tengo presente, Malvinas, mi casa, de Marcelo Ebernet, como para demostrar también que, digamos, la soberanía no solamente se limita a una cuestión de reclamo territorial, sino que desde el museo expresamos que también ejercemos nuestra soberanía a partir de la construcción de nuestra identidad, a partir de nuestra cultura. Y estas dos personas, que insisto, ya son amigos de la casa, lograron, a pesar del contexto, poder editar un libro maravilloso, no solo por la literatura y la escritura, sino también por la edición, que es muy hermosa. Y que bueno, la idea es aprovechar este programa para charlar con ellos y hablar un poco de esta hermosa obra que es Malvinas, mi casa, de Marcelo Ebernet. Así que con nosotros, Uriel Erlich y Clara Bernet. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y Buenas, vos? ¿cómo andan? ¿Cómo anda Clara? ¿Qué tal Juan? Bueno, hola a todas y a todos. Muy feliz de estar acá y con estos amigos. Sí, lo mismo digo. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto nuevamente participar del ciclo del museo. Así que, bueno, y más con dos amigos, como bien decís. Bien, así es, porque quienes no lo recuerdan, bueno, tanto Uriel arrancó el ciclo el año pasado, Clara también se sumó a mitad del año pasado, y como estamos viendo de alguna manera, Malvinas no es un tema que se agota, Malvinas es un tema que pareciera que se proyecta hacia el infinito. Cuanto creemos que haber descubierto todo de Malvinas, hay más todavía por descubrir, y bueno, este libro, Malvinas mi casa, también es un ejemplo de eso, de hasta dónde llega y cómo no termina y la discusión por Malvinas y la construcción de nuestra soberanía. Bueno, el año pasado hicimos la presentación, fue la única actividad presencial, de hecho, que tuvimos en el museo, así que ahí presentamos una cucarda para Malvinas Mi Casa, la única actividad presencial abierta al público. Y quería preguntarles a ustedes, así como disparador, para ir arrancando y que le cuenten a la gente que nos están viendo, ¿quién fue Marcelo Bernet? Bueno, a ver, arranco. Claro, arranca. Marcelo Bernet fue mi padre, para mí, y fue un hombre comprometido con la causa Malvina y con las causas justas que se le cruzaran por el camino. Fue un tipo de acción. En este tiempo, Malvinas, mi casa. Bueno, se ha sintetizado, se ha presentado como 20 años de trabajo, de un libro que llevó 20 años, ¿no? Y en algún momento me ponía a pensar en estos 20 años de mi papá, porque quizás, bueno, 20 años escribiendo un libro, quizás nos puede parecer de ese intelectual enfrascado en su estudio, en su computadora, revisando archivos y estando 20 años puliendo la obra. Y no, en el caso de papá fueron 20 años, sí, de investigación, de pulir, de buscar el tono, de pensar profundamente cómo contar Malvinas, pero de acción, o sea, todo aquello que durante esos 20 años de trabajo con este libro, con Malvinas mi casa, aparecía en el Archivo General de la Nación, en el Fondo Luis Bernet, en tesoros familiares que se iban encontrando de primos y en viejos arcones y bibliografía, que aparecía la bibliografía y material que se sumaba rápidamente a aportarla a la discusión.
aportar como una prueba irrefutable de nuestra soberanía en las islas. Es así que todo aquello que surgía y que nos maravillaba de ese mundo de Malvinas, de esa colonia argentina, de ese pueblo argentino que vivió y latió ahí en las Islas Soledad desde 1823, hasta la usurpación, rápidamente la volcada ante Naciones Unidas, en las cuatro oportunidades que fue como peticionante, en cada artículo en la prensa, escrita, digital, en redes, en charlas con amigos, en rondas con militantes, en el Museo Malvinas, ¿no? En el Museo Malvinas, que tanto le gustaba y tanto celebraba en esto de recuperar la memoria de Malvinas. Así que bueno, un papá un tipo prolífico, pero lleno de proyectos y diversos también. Un tipo muy, muy interesante para aquellos que lo pudieron conocer, y que esperemos que aquellos que no lo puedan conocer lo puedan sí acercarse a él y a su voz a través del libro Malvinas mi casa y otros escritos y poesías que nos ha dejado. Bueno, es difícil después de que hable la hija contar quién es Marcelo, ¿no? Digo, que quién más lo conoce que Clara, ¿no? Pero desde mi historia con él, en principio Marcelo es, en términos personales, un compañero, un amigo, con quien a lo largo de los años nos fuimos hermanando, como alguna vez me escribió en una dedicatoria un libro, y alguien, una persona absolutamente entrañable, él se definía a sí mismo como un escritor, como un poeta, yo lo considero también un militante, ¿no? A partir de la palabra, el contar, ¿no? El contar Marcelo para mí es como contar Malvinas era un acto de militancia, de compromiso, con muchos temas a lo largo de su vida que Marcelo ha trabajado, ha sido siempre alguien absolutamente comprometido, y alguien de quien uno aprendía día a día y con quien tuvo el gusto enorme de compartir este recorrido en Malvinas, estas luchas por Malvinas, aprender con él, aprender de él, y reunirme sin fin de cafés y de charlas y después del trabajo, y nos quedábamos conversando y de repente eran las 9:30 de la noche y nos sonaban los celulares de dónde están, qué están haciendo. Nada, realmente es alguien, como dice Clara, quien es un absolutamente entrañable, querible, de lo mejor de los nuestros, y sin dudas, como recién decía Clara, uno puede también conocerlo a través de sus escritos, de su pluma, de su humor, de su ironía, de su compromiso, de su investigación, de lo que es la minuciosa pluma con la que nos cuenta esta historia que es bien nuestra, que es nuestra desde el origen de la patria y que nos es tan presente, ¿no? Así que eso, mayormente alguien a quien queremos mucho y a quien en algún sentido el libro que nos propusimos publicar y que pudimos publicar con Clara, con José Luis y con todos los involucrados, es también una forma de homenajearlo, ¿no? Es la importancia del libro que presenta y es también una forma de homenaje a Marcelo. Bien, y ahí le sumo a los dos desde nuestro humilde lugar como museo, pero como bien decía Clara recién, él vino en varias ocasiones al museo, no solo como visitante, digamos, ¿no? Como espectador, digamos, de la muestra, sino que vino a dar charlas de Malvinas, vino sobre todo a formarnos a nosotros, los trabajadores del museo, en dos ocasiones muy, muy importantes. Una, me acuerdo, y un poco de ahí te sigo el hilo, Uri, con esta idea de que bueno, uno se podía quedar hablando horas y horas de Malvinas, el tiempo se pasaba volando, fue cuando dio una charla de formación en el auditorio del museo, que duró literalmente 3 horas, ¿no? Y tengo el recuerdo este de no poder levantarme de la silla, porque tenía miedo de perderme alguna oración, alguna frase, alguna información, y como él bien retrataba lo que era la vida de Malvinas en el siglo XIX, ¿no? Porque por lo general cuando hablamos de Malvinas, siempre, digamos, uno cae por él lo que pasó en 1982, los testimonios de soldados conscriptos, y nos cuesta, incluso hasta el día de hoy, tratar de imaginarnos y recrear esa Malvinas del siglo XIX,
100% argentina, con bandera, con soberanía, que festejaban el 25 de mayo, el 9 de julio, y Marcelo nos acercó y nos acerca, digamos, no ahora con este libro, a esa Malvinas pre-usurpación. Cuéntenos también cómo fue la idea del proyecto, ¿no? Aparte, imagino, pandemia, habrá habido alguna que otra dificultad, en términos por ahí comunicativos, porque por ahí no se podían juntar. ¿Cómo surgió y cómo llevaron a cabo este proyecto tan, tan lindo? Bueno, cuento brevemente, y ahí Clara, querés complementamos. En realidad empezó pre-pandemia, justo un tiempito antes. Un día charlando con Clara, conversando con ella, me cuenta de esto. Me propone que nos reunamos con ella, con José Luis, nos juntamos en un café ahí por el Congreso, por donde está el Congreso de la Nación. Yo conocía este libro, Marcelo ya, digo, este libro es historia, como Clara dice, hace 20 años, entonces, historias de Shewet, de repente algunos documentos que Marcelo llegaba y te decía, esto, ¿qué dirá acá en este texto que está en inglés, este que está en alemán, este que no sé qué? Bueno, nos reunimos con Clara trajo esta idea de completar este libro que Marcelo tenía gran parte escrito, gran parte desarrollado, un trabajo enorme, 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 de 20 años de relevamiento de materiales, de búsqueda de archivos, y que a ese largo recorrido de la historia que tenía como protagonista María Sáez de Bernet, quedaba ahí en a completar dos periodos, dos textos, ¿no? Uno de 1823 a partir de la asociación Pacheco Bernet, y otro a partir de 1826 cuando Luis llega por primera vez a las islas, ¿no? Entonces, bueno, era esta la propuesta inicial era decir, bueno, ¿cómo hacemos? El eje tenía que ver con todos aquellos acontecimientos que sucedieron hasta que, para que María, un día de julio de 1829, el 15 de julio, ponga un pie en las islas, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué sucedió hasta entonces? Y teníamos que completar esos dos breves capítulos para poder dar ese recorrido completo junto con, ¿no?, el trabajo excelente que después Marcelo hace con el diario María. Así que bueno, nos pusimos a investigar, a indagar, a charlar ideas de cómo, primero esta difícil empresa, ¿no? Esta difícil empresa del alma, como le decíamos, que es cómo completar este texto, ¿no? Manteniendo la estructura, manteniendo la lógica en la que Marcelo lo escribió, desde ya asumiendo también nuestra voz, y en eso, bueno, encontramos, ¿no?, esos ejes, esa estructura de cada capítulo. Buscamos también los libros en la biblioteca de Marcelo, que Marcelo tomaba como referencias para poder, ¿no?, digo, tomar como ejes centrales de este recorrido, Caleguá, Muñoz Aspiri, bueno, y otros. Y también buscamos fragmentos y textos de Marcelo, de algunos libros publicados. Yo tengo acá la Guerra por otros medios de Marcelo, Pase la voz, que es un libro de poesías. Digo, Marcelo, que en su prolífica escritura, también nos legaba, ¿no?, digo, partes de esos retazos para poder ir completando con nuestra voz esos fragmentos. Y después, bueno, buscar también, que ahí Clara, la verdad que también, digo, ha hecho un laburo espectacular, todo lo que ha sido el proceso de edición, ¿no?, de búsqueda de la editorial, de cómo completar esta publicación. Así que, digo, tuvimos ese hermoso desafío, nos reunimos con Clara en casa, nos reunimos con Clara en la suya. Realmente después sí, a partir de la pandemia, pasamos distintos contextos políticos, de un momento, esto empezó bajo de un momento de desmalvinización, bajo el gobierno de Macri, y después por suerte finalmente, digo, pudimos completarlo ya en el nuevo gobierno, donde Malvinas volvía a ser política de Estado, y en donde hoy, no digo, es otra realidad la que se presenta. Así que, digo, como para contar un poco, Clara, no sé si... Bueno, fue un resumen exacto, preciso, de Uriel. Sí, el proceso, el momento de pandemia nos agarró, sí, en el trabajo de edición. Ya habíamos podido con Uriel empezando a armar este rompecabezas, pero sí, todas las puntadas finales se hicieron durante la pandemia. Eso nos imposibilitó también acceder en su momento a
nos salíamos de la vaina por ir al Archivo General de la Nación, por poder hurgar en nuevos archivos. Creo que sabiamente, por suerte, y las condiciones no nos permitieron para poder darle un cierre y poder sacar Malvinas, mi casa. Pero fue bueno, fue una experiencia maravillosa de encontrarnos con la historia de Malvinas, con un pedacito de historia, en mi caso, también familiar, pero encontrarme también en ese contexto a 3 años de la muerte de mi viejo, que murió el 28 de agosto del 2017, también encontrarme con él y encontrarnos, creo que con esto lo compartimos con Uriel, bueno, en ese afecto y en esa... Y en lo que además en el conocimiento pleno de lo que significaba este libro, esta obra, y Malvinas para Marcelo. Entonces fue realmente un proceso riquísimo, entrañable porque participaron muchos amigos, y se iban apareciendo amigos hasta por casualidades, inclusive cuando... llegamos a la editorial M, ahí a través de una amiga, de Josefina López Muro, llegamos a través de otra amiga, Romina Morbelli, llegamos a conocer a los compañeros de M, al Mono Arzac, a Verónica Estedile Luna, y ahí nos encontramos también con otros tantos amigos también de mi papá, Carlos Sick, Carlitos Aprea, perdón, Carlos Sick también, pero Carlos Aprea, gran amigo y compañero de mi papá, y que nos encontramos también de casualidad ahí en M. Bueno, fue un libro donde continuaron tejiendo los afectos, y donde gracias a ellos pudimos también darlo a conocer. Recuerdo en la presentación en el Museo Malvinas, que ahí Daniel Filmus decía, bueno, esto es una gran cadena de amor, ¿no? Decía, y sí, creo que mi viejo tenía también ese don de enlazarnos desde el amor, además desde la militancia, de la conciencia política, desde su, bueno... inteligencia desde el amor, fundamentalmente. Y creo que este libro es cuenta de eso. Sí, y para también en esto que dice Clara, ¿no? De lo emocionante de la publicación, de asumir esta empresa del alma, era muy emotivo ponerse a leer el texto, ponerse a leer esos manuscritos, leerlo a Marcelo, ¿no? En este tiempo después, como decía Clara, y encontrar esto, ¿no? Digo, desde... el risa, humor, este abordaje absolutamente novedoso, creativo, profundo, cercano sobre las Islas Malvinas, realmente como una forma también de sentirlo cerca a Marcelo, ¿no? En eso realmente fue como también muy emotivo poder hacer el libro y poder ir leyéndolo y completarlo también en esto que Clara también contaba, ¿no? Me parece... eso también fue algo muy, muy significativo de este proceso. Bien, muy, muy interesante esto que contaban de la presentación, de cómo fue el proyecto, y es muy interesante esto que mencionabas, Uriel, ¿no? Cómo, porque somos testigos por haberlo vivido, el giro de 180 grados en el contexto histórico respecto de Malvinas, ¿no? El proyecto, como bien vos decías, arrancó en una especie de desmalvinización tardía, por poner un nombre cronológico, ¿no? Y también, incluso por ahí, el libro nacía como un proyecto para decir tenemos que sostener la causa Malvinas por todos los medios, a pesar de lo que en su momento hacía el macrismo con la causa Malvinas bajo la gestión del Estado. Pero como bien por suerte decías, por suerte el libro se terminó de presentar, terminó de impulsarse y consolidarse ya en un nuevo periodo remalvinizador, si se nos permite el término. Y como bien mencionaba Clara recién, creo que el mejor reflejo, de alguna manera, fue al momento de la presentación, el año pasado, en diciembre, en el Museo Malvinas, que participaron ni más ni menos que el secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Daniel Filmus, y también el ministro de Cultura, Tristán Bauer, obviamente con el director de nuestro museo, Edgardo Esteban.
como una muestra de decir, queremos impulsar estos proyectos, ¿no? Que hacen a nuestra historia, que hacen a nuestra identidad y sobre todo a nuestra soberanía en Malvinas. Para quienes no tienen el libro, y que obviamente los invitamos, ¿no?, a que lo compren y que lo adquieran, no es un libro en realidad, digamos, ¿no? O sí es un libro, pero es un libro de dos tomos, ¿no? Acá quiero, digamos, tratar de hacer esto enfrente de la cámara. Cuando uno lo abre, se encuentra en realidad con dos tomos, ¿sí? Acá lo estoy tratando de mostrar. Cuéntenos un poco, ¿qué son estos dos tomos? Digamos, ¿cómo se compone la obra? ¿Qué son las vísperas? ¿Qué es el diario de María Sáez? Y por supuesto las apostillas, ¿no?, que complementan al diario de María. Bueno, ahí tenés, ahí mostrabas los dos tomos, con además hermoso diseño de tapa de Romina Morbelli. Ahí tenemos también Mar y Tierra, en las vísperas y las apostillas. En las vísperas tenemos esta ola estallando ahí en esta tapa, que es todos los viajes, ¿no?, que componen la historia de las islas. Uri arrancaba diciendo, bueno, cómo Marcelo intentaba contar la historia de Malvinas, encontrarle distintas maneras y formas de contar Malvinas, y en estos 20 años, que además tuvo tiempo como para hacerlo, comenzó desde el 148 a.C., así que imagínense todos los viajes que hubo desde el 148 a.C. para que esta pobre mujer, María Sáez, llegue en julio de 1829 a las islas y escriba su diario. Las vísperas es una crónica histórica, minuciosa, detallada, pero a la vez muy ágil, graciosa, cargada de humor, cargada de ironía. Bueno, y donde hablando, estamos muy, muy trayéndolo a papá, pero bueno, creo que también es un poco ese el sentido, pero donde se escucha claramente la voz de papá. Logró una manera una síntesis en su escritura donde la oralidad, que era una de sus características fundamentales, está presente, muy presente. Las vísperas, entonces, es este largo viaje de las historias de los distintos avistajes, de los distintos descubrimientos, ¿no?, que han sido varios en la historia de estas islas. Y también, bueno, todo aquello que fue hilvanando la historia para que efectivamente hoy digamos las Malvinas son argentinas. Tanto en el diario de María, como en esta síntesis histórica y en esta crónica histórica que se va desarrollando en las vísperas, están las claves irrefutables, ¿no?, de nuestra soberanía sobre las islas. Así que bueno, las vísperas es ese largo viaje y es ese mar. Y las apostillas, el diario y las apostillas, sí. No, para agregar a vísperas y ahora, si quieres, para pasar a apostillas, digo, Marcelo ahí en una parte del libro dice, ¿no?, bueno, todas las buenas historias comienzan antes, ¿no?, y lo que Marcelo hace es una genealogía, ¿no?, digo, rastrea hacia el origen, ¿no?, de todos aquellos acontecimientos y todos aquellos ejes que se propone abordar, y hace ese rastrillaje muy minucioso, como dice Clara, para poder contarnos ese origen, ¿no? Y también lo otro, que también era interesante, tiene con esta forma de contar Malvinas en estas vísperas y todo aquello que sucedió para que en ese julio María esté en las islas. Marcelo lo que hace es, bueno, utiliza distintos recursos. Hay por un lado una crónica donde dice, bueno, utilizo esta crónica para poder abreviar una historia, pero en realidad va a ser la última vez que use una crónica porque esa historia jamás se abrevia, ¿no? Entonces dice, bueno, el amplificatio, ¿no?, es de una escena, digo, se abre el mundo, y podemos ver, ¿no?, a lo largo de todo el recorrido de las vísperas, también la historia, el vínculo que hay entre la historia social de Malvinas y la historia personal, ¿no?, y ese tono que Clara recién decía, entre la oralidad y su propia historia, que están muy bien conjugados y que van apareciendo a lo largo del texto, ¿no?, digo, desde su historia y su vínculo, ¿no?, digo, con Malvinas, en tanto
Cuando hicimos la presentación de la guerra por otros medios, ¿no? Decíamos, bueno, o yo decía, digo, Marcelo, desde chico, digo, si todos cuando somos chicos, ¿no? Digo, hay juegos, autos, pelota de fútbol, Marcelo también tenía eso y los papeles de Malvinas, ¿no? Entonces, digo, en eso, las vísperas también uno puede como entrever esa doble perspectiva, ¿no? Histórica, pero también social y personal que tienen en Marcelo, ¿no? Clara, sí, preguntaba. Para Ahí les complementar agrego, un poquito. perdón, antes de pasar Sí. al diario de María Sáez y a las apostillas, que también para que la gente sepa, digamos, qué se está llevando a sus casas, ¿no? Por eso decimos que es una obra, digamos, más que un libro, compuesto obviamente de dos tomos, pero este primer tomo, de alguna manera, los acerca a lo que sería antes de 1820, antes de que plantemos por primera vez bandera argentina. Porque no basta únicamente por ahí tomar como punto de partida la independencia, sino todo el recorrido de atrás, que digamos, es difícil tratar de recrear una imagen viva de cómo era Malvinas durante el siglo XIX. Imaginémonos Malvinas y el Atlántico Sur en 1810, en el siglo XVIII, en los siglos anteriores, por ahí el descubrimiento del siglo XVI. Y lo que tiene muy interesante, digamos, este tomo es que logra sintetizar eso, casi, bueno, si tomamos del 748 antes de Cristo, como mencionaba Clara, casi el milenio, ¿no? De historia de Malvinas, ya los siglos quedan chicos, pero por lo menos si tomamos desde el siglo XV, siglo XVI, hasta 1829, que ahí sí damos pie para el segundo tomo, tenemos una síntesis de casi 400 años de historia en un tomo, y acá también quiero destacar esto que mencionaban ustedes recién, la prosa, digamos, de Marcelo, que hace que sea accesible, que personas que estamos viviendo en el siglo XXI, año 2021, no estemos tan lejos de esa historia y esa larga construcción de soberanía, sino que se nos acerque a través de su escritura. Y ahora sí, del primer tomo al segundo tomo. ¿Qué nos encontramos con este segundo tomo, que es el Diario de María, y sobre todo las apostillas? Cuéntenos un poco de eso. En las apostillas, en el Diario de María y las apostillas, entramos a Malvinas por siempre hay, tanto en el primer tomo como en el segundo, el juego entre el espacio temporal y el espacio físico, ¿no? Siempre hay un enclave ahí, como quien va haciendo un viaje, como quien va trazando en un mapa. Y marcando el rumbo. Y en el diario Las Apostillas, el diario de María, podemos encontrar y meternos en las islas y en este pueblo a través de la lectura corrida y perdernos en la lectura del diario de María. Lo recomiendo, es una experiencia y un viaje hermoso de una escritura fresca, vivencial, ¿no? Podemos sentir el pasto, la turba, podemos sentir el viento, podemos sentir los días de más solcito, podemos ver la María recorriendo ese pueblo y tomando el agua cristalina, diciendo qué es lo que siente, que nunca la había tomado tan rica como en Buenos Aires. Casi que podemos sentir el gusto del asado con cuero que les traían de las estancias, los huevos de pingüinos y cómo es y cómo sería un huevo frito de huevo de pingüino. Podemos presenciar los primeros pasos de Sofía, que se termina cayendo en una colina que después lleva el nombre de ella, Bernet y Emilio Bernet. Y todos los que allí vivieron en sus cartografías que nos han dejado cientos, ahí aparecen estos nombres, ¿no? De la Sofía, de María. Y después el trabajo de Marcelo fue, bueno, a partir de esos temas que María nos deja ahí picando, profundizar, meternos, traer otras voces también a a esos temas que nos deja ahí picando. El amor, los colonos, los negros de Malvinas, los trabajos, ¿no? Los trabajos de mar, los trabajos de tierra, todo aquello que
en María están, bueno, relatados como quien relata nada más y nada menos que el acontecer de sus días. Son retomados en 15 ventanas temáticas, en 15 apostillas, acompañadas de manera maravillosa, introducidas de manera maravillosa por el artista plástico Rafael Landea, que ha trabajado junto a papá y después también a nosotros para completar el trabajo de 15 ilustraciones maravillosas donde estos temas se ven reflejados en su, también en sus dibujos. Uri, sí. No sé si... No, sí, completamente. Me parece muy completa la presentación. No, solamente agregaré eso, el valor que tiene, me parece, el trabajo de Marcelo de recuperar este diario, ¿no? Este diario íntimo, este diario de la vida cotidiana que María escribe en su momento, y que no necesariamente, ¿no? Uno se habrá imaginado que 200 años después, ¿no?, se estará presentando con este análisis, con esta... bajo esta forma, en donde también da cuenta de la soberanía argentina, donde también da cuenta de la presencia argentina en las islas, donde da cuenta de cada uno de estos ejes que Marcelo trabaja y que, digo, son documentos y son testimonio, ¿no?, de nuestra soberanía. Entonces, digo, me parece que también es un gesto muy interesante de situar y de centrar, ¿no?, este segundo libro en este diario y en este análisis que Marcelo nos propone, y que además, como decía Juan también, ¿no?, no solamente es excelente el recorrido que plantea, sino que además es un gusto leerlo, digo. Está tan bien escrito que la prosa da gusto leerlo, digo, realmente lo recomendamos. Solo eso para completar, me parece que está excelente la decía, la importancia de poder... también dar a conocer esos tesoros que tenemos como pueblo en el Archivo General de la Nación, documentos, acá podemos hablar de la prosa y de la poesía de mi padre, todo, pero hay voces de los que allí vivieron, de los que allí estuvieron, que las tenemos resguardadas ahí en el archivo. Es claramente ver no solamente la vida cotidiana en las islas, el pasar de unos días, sino también el proyecto geopolítico de Malvinas. El proyecto, o sea, lo que significó el proyecto colonizador, el proyecto de otorgamiento de tierras y de poblamiento de las islas. Podemos ver también su proyección continental y su relación con el continente, naturalmente, claramente, a partir de las cartas de Vernet con los caciques de las principales tribus patagónicas, mediante la conexión absolutamente fluida con Carmen de Patagones y Malvinas, el último enclave, ¿no?, donde, se comercializaba lo que en las islas, los cueros, y lo que en las islas se iba produciendo, y a la vez un intercambio absolutamente fluido. Entonces, este tesoro que tenemos, seguir además explorándolo, poder seguir mostrándolo, indagando, poniendo la mirada ahí, realmente nos parece, bueno, de una herramienta para la discusión y para nuestro reclamo incesante, más que interesante. Ahí justamente iba a ir a ese punto que es muy importante, porque, digamos, son como varias ventanas, ¿no?, que presenta este libro. Por un lado, acercarnos lo más posible, a imaginarnos casi en primera persona, como si estuviéramos ahí, cómo era Malvinas en el siglo XIX, bajo la soberanía argentina previa a la usurpación, donde flameaba nuestra bandera en las islas, cómo era esa vida cotidiana argentina en el archipiélago previo al bombardeo estadounidense de 1831, a la usurpación británica de 1833, pero sobre todo a nosotros como lectores, lo que a mí me parece a destacar de Marcelo, que un poco lo charlamos el año pasado cuando fue la presentación,
esta generosidad que él tiene como autor, ¿no? Que no solamente es Marcelo Bernet autor explicando, sino que es Marcelo Bernet autor también compartiendo las fuentes, ¿no? Acercándonos y hacer amigable archivos y escrituras que son de otros siglos, que a veces es muy difícil de interpretar, de leer, es otro el castellano también, y por eso quizás, y también un poco retomando lo que decía Uriel, de alguna manera meta homenaje, si se quiere, a otros también autores propios de la década del 60, en pleno contexto de la Resolución 2065, como Khaled Waad, Ernesto Fite, Muñoz Aspiri, ¿no? Y esta idea de que en realidad, digamos, Malvinas es una larga construcción de soberanía, no solamente el de 1820 con María, con Luis Bernet, con Emilio Bernet, con Loreto, con la comunidad afro-malvinera que se armó también en esa época, sino todo lo que fue el largo recorrido de reclamo de soberanía con distintos autores, distintos escritores, ¿no? Y hay como una continuidad, ¿no? Y al menos quienes tenemos el privilegio, ¿no?, de tener acá un ejemplar de este libro, lo ponemos ahí, en esa larga línea de autores, ya sea desde José Hernández, también desde, bueno, de Alfredo Palacios, de José Luis Muñoz Aspiri, bueno, ahí incluir a Marcelo Bernet en esta larga historia, no solo ejercicio, sino también de reclamo soberanía, y completar esta larga y biblioteca hermosa que tenemos de defensa de nuestra soberanía. La pregunta filosófica es, ¿cómo hacemos para conseguir este libro? ¿No? Porque imagino que nos están viendo, ya no ven la hora de querer comprarlo por internet o como sea, o sea, alguna librería cercana. Cuéntenos, ¿cómo hacemos para conseguir este libro? Bueno, este libro lo ha editado M, lo distribuye Malicia en La Plata y alrededores. Y a nivel nacional también tenemos hay una página de, perdón, los niños se me escaparon, tenemos una página de Instagram, Malvinas Mi Casa, donde ahí también pueden escribir, también a la editorial M, como para saber bien todos los puntos de venta. Me tendría que haber hecho los deberes, Juan, y haberme anotado todos los lugares donde se pueden conseguir. Pero si nos escriben en el Malvinas Mi Casa, en Instagram, en la página de Instagram, enseguida vamos a hacer lo mismo con la editorial M, editorial del Grupo Malicia, que también la encuentran en la red. Por suerte, internet hoy nos resuelve Google nos resuelve varios asuntos. Sí, el Instagram es malvinas.mi.casa, digo, para que lo vayan buscando el Instagram, y por supuesto, como decía Clara, ya componer Malvinas Mi Casa Marcelo Bernet en Google es más que suficiente, ahí inmediatamente tenemos forma de acceder al libro. Bien, y como si fuera poco, terminó el año 2020, pero arrancamos el 2021, lamentablemente la pandemia sigue, pero eso no nos va a impedir a que sigamos construyendo soberanía. Así que, como si fuera poco, Uriel, contanos un poco cuál es la última novedad editorial tuya que acabas de lanzar hace pocos días, y todo el desafío que también nos implica. Contar un poco a la gente en qué andamos, porque como verán, no paramos, la construcción de la soberanía nunca termina. Así que contanos un poco cuáles son las últimas novedades tuyas al respecto. Primero eso, digo, aprovechar que difundieron el libro y dónde comprarlo para recomendar nuevamente que léanlo, la verdad es un libro excelente, como recién decía Clara, digo, atraviesa la historia argentina, remite a nuestros fundamentos de nuestra soberanía, a lo que ha sido la vida cotidiana en las islas, a toda esta larga historia que, bueno, estuvimos abordando en este amable rato con los amigos, y que también, ¿no?, digo, recupera esa historia, como vos decís, Juan, de Khaled Waad, de Fite y de distintos autores y distintos escritores, pero que también encuentra, ¿no?, digo, una voz propia en esta historia personal que también lo atraviesa, ¿no?, por ser, ¿no?, tataranieto de Luis Bernet, ¿no?, en esa historia personal, social y familiar, y en donde ese entrecruzamiento también le da una riqueza realmente exquisita. Así que en eso, por supuesto, digo, destacar y resaltar, decíamos al principio, el trabajo de investigación que hay detrás, ¿no?, del Archivo General de la Nación y de las distintas fuentes que allí están presentes, y junto con ello, ¿no?, todo
el exquisito modo de contar que nos presenta Marcelo. Así que eso como para también digo, completar lo del libro, de Malvinas mi casa. Y después, bueno, en relación a la última novedad, tengo el gusto, el honor de compartir de que se haya publicado la traducción, la adaptación al inglés del libro que publiqué en su momento en 2015, se llama Malvinas, Soberanía y Vida Cotidiana, a partir de WIM, de la editorial universitaria de Villa María, con parte de una colección, Nuestras Malvinas, que trabajé sobre la política exterior argentina, el recorrido de la política exterior argentina en las últimas décadas. Ha sido recientemente publicado por Splash Editions de la Universidad de Nottingham del Reino Unido, y bueno, en parte el sentido es una adaptación actualizada al presente, acotada en un sentido, ampliada en otra, pero que el sentido tiene que ver también con poder dar estas discusiones y poder abrir la discusión no solamente al público de habla castellana, sino también al público de habla inglesa, ¿no? Poder dar esta discusión en las universidades allí, poder dar esta discusión en el propio Reino Unido, ¿no? Entonces en eso creo que también es muy importante, perdón, me quedé sin voz, así que ahí la retomo. En esto me parece que también es muy importante, así como nos hemos propuesto y gran parte de la producción también cultural y la producción artística tiene que ver con poder dar y poder abrir el debate y poder abrir la discusión y poder dar a conocer estas historias. Acá en Argentina me parece que es muy importante también poder hacerlo allí en el Reino Unido, ¿no? Poder dar cuenta, que se conozca la historia, poder dar esta discusión, por al menos como parte de la discusión, ¿no? Dar que se conozca la historia sobre Malvinas, que se discuta sobre Malvinas, que haya contrapuntos, que haya perspectivas, ¿no? Desde la Argentina, desde investigadores de la Argentina que presenten y que aborden y que debatan y que también digo, sea un espacio en disputa, ¿no? Digo, en ese sentido, me parece que la convocatoria a dar estos debates es fundamental a la sociedad civil aquí y allá, ¿no? Al Parlamento aquí y allá también, ¿no? Y en eso también es una forma de acercar partes y eventualmente contribuir a que este fondo de la cuestión, que tiene que ver con la soberanía, sea más pronto que tarde resuelto y podamos nuevamente contar con nuestras islas, ¿no? Muy interesante esto que mencionás, Uri, y da para también, ¿por qué no en el futuro, hacer otro encuentro al respecto? Pero para recordarle un poco a la gente que para esto no lo saben, que es que durante el periodo 2003-2015, pero sobre todo 2010-2015, digamos, las embajadas argentinas en el mundo organizaron, digamos, comités de amistad para difundir nuestro reclamo de soberanía en el mundo, ¿no? Digamos, aprovechar las instancias de las embajadas, de los consulados, para poder difundir, digamos, ¿no?, nuestro reclamo de soberanía, que lamentablemente durante los 4 años del macrismo, por decirlo de una manera muy educada, se les ha bajado la intensidad, ¿no?, tendiente a cero, insisto, para hacer de forma muy educada, y que por suerte en este nuevo contexto remalvinizador se han vuelto a impulsar. Digamos, y la verdad que la publicación de tu libro, digamos, la reedición de tu libro, digamos, en inglés, es de alguna manera una gran herramienta para difundir nuestra soberanía, digamos, el primer libro en castellano en América Latina, ¿no? Y quizás esta segunda edición que pueda acercar partes no solamente del Reino Unido, sino también en el resto de Europa, para países que no hablan castellano y que sin embargo por ahí quieren saber e indagar de Malvinas, y qué mejor tu libro, que es muy detallado, muy prolijo y tiene un orden cronológico también muy interesante, para poder acercarse a Malvinas. No solo desde acá, quienes estamos en el continente, ¿no?, en la Argentina continental defendiendo la soberanía, sino también quienes están del otro lado del Atlántico, que están interesados por la causa Malvinas, y buscar los métodos que tengamos a manos para que les sea accesible. Así que también felicitaciones por ello. Muy por valioso. Gran sí. Contribución. Felicitaciones y muy valioso, muy valioso. Es otro de los imprescindibles, acá lo tengo, además lo tengo todo marcado por Marcelo. acá lo tengo y es otro de los imprescindibles. Y también es otro de los generosos con Malvinas y con los lectores y con aquellos y aquellas que defendemos la soberanía capa
espada en cada una de los lugares donde nos toca. También en los anexos, en esta cronología tan detallada, tan minuciosa, y además poblada de tantas voces también. Así como Malvina es mi casa también, acá se escuchan muchas voces y se recupera esa historia, la historia larga de Malvinas, esta que también Juan relataba. Así que es un aporte esencial en estos tiempos, el libro de Uriel, el relanzarlo y además que esté bueno, en su traducción. Muchas gracias. Bueno, gracias por las generosas palabras a ambos. Sí, es el sentido de ese poder también, ¿no? Dar cuenta o problematizar o discutir esos resabios imperiales, ¿no? Que todavía quedan y que sea también la discusión en sentido amplio y de forma amplia. Y para eso digo que esté publicado en inglés, creo que puede ser un aporte en ese sentido. Así que la verdad, un placer que la universidad y que desde la Universidad de Nottingham me hayan propuesto esa publicación. Así que nada, realmente, bueno, un gusto poder compartir y esta nueva iniciativa y por esto, digo, que sea un aporte al debate, ¿no? Así que gracias. Bueno, y los agradecidos somos nosotros, por supuesto, acá desde el Museo Malvinas, en el marco de la virtualidad. Como ustedes saben, son amigos del Museo Malvinas también, de alguna manera, es una casa, el Museo Malvinas, donde tratamos de contener y proyectar, ¿no?, estas voces que hacen el reclamo de soberanía, así que por parte nuestra, más que agradecidos por haber participado en este ciclo, para difundir, digamos, ¿no?, nuestra soberanía, a pesar del contexto de la pandemia, pero siempre con esta consigna que tanto nos conmueve y que nos hace seguir adelante, que es que las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas. Así que de nuestra parte, Uriel, Clara, más que agradecidos, y bueno, nos reencontraremos, esperemos más temprano que tarde, para continuar con esta lucha por nuestra soberanía. Muchísimas gracias, Juan, y a todos, y a todas. Muchas gracias, Juan, y bueno, un gusto, Clara, como siempre, con el cariño de siempre. Bueno, nos reencontraremos, digamos, la semana siguiente, ¿sí?, la semana que viene, por una nueva transmisión de este ciclo, Soberanía y Memoria. Hasta pronto. Hasta luego para todas y todos. Un gusto.